buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy empezando un poquito tareados, pero con el ánimo de siempre. Hoy en Noche Fría volvemos a nuestro horario común de grabación. No nos gusta el día, definitivamente somos vampiros. Pero bueno, saludando a todo el mundo. ¿Cómo estás, David? Yo muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Por qué tan nervioso? Nervioso, no, como frío, como que no sé. Estos fríos están muy fuertes, parce. Yo creo que the winter is coming. Ojalá, ojalá, el frío es hermoso. Pero está a ciertos límites, pero bueno, aquí estamos. Y señor César Iván Loaiza desde Lima, Perú, ¿cómo está usted? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? La verdad que extrañándole bastante, ya estamos pues por aquí, no hace tanto frío, tengo un poco de calor, ¿no? Pero la verdad es que sí, muy bien, muy bien. Listo como para poder empezar con los temas de hoy, que de verdad me causan curiosidad. Siempre, siempre, siempre. Igual ese es el contenido del canal y bueno, ya hemos... Bueno, ahí lo irán notando en los capítulos, en este y... Bueno, no sé si en este, pero... En futuros capítulos notarán que vamos a empezar a cumplir con peticiones. Hemos recibido peticiones de algunos temas y ahí las estamos preparando, obviamente respondiendo a lo que ustedes nos piden y pues agradeciéndoles la audiencia. Entonces, en este instante, pues el día de hoy, el tema o la temática la está manejando el señor David Ospina, pero ya vamos a entrar a ello. Primero vamos a hacer unos pequeños recomendados. Entonces, no sé, podríamos empezar directamente con David si tienes algo para recomendar el día de hoy. Más que para recomendar, tengo algo para anti-recomendar. ¿Anti-recomendar? Sí, Leo, no te veo. Es una Leo. Categoría nueva. Ahí te veo. Bueno, resulta que fui a cine muy ilusionado porque resulta que se hizo un rebook de la franquicia de Resident Evil para el cine. Y prometían estar como un poco más fieles al videojuego. Y yo no pido eso, o sea, yo no pido que digamos, si vayan a llevar al cine, vayan a llevar tal cual la historia del videojuego, porque en sí pierde emoción. O sea, si yo ya sé qué va a pasar, realmente le quita mucha emoción para mi gusto. Pero yo sí pido cierto respeto. Respeto por la esencia, por los personajes, al menos eso. Si quieren cambiar la historia, pero si van a poner un personaje, no hágalo de Netflix. O sea, si el personaje es rubio, ojos azules, no por ser incluyente lo vuelvan hindú. Eso no... No está bien. Y encima, esta película la vi y tratan, obviamente, de basarse en los videojuegos, pero cogen el 1, 2, Código Verónica y los mezclan en uno solo y hacen una cosa horrible. Peor, o sea, las de Mila Jovovich están mucho mejor que esta basura que sacaron ahorita. Entonces, les recomiendo que no vean esa película. Ah, oh, qué tristeza. O sea, ¿recomienda o no recomienda? Recomiendo que no vayan. Pero ¿sabes qué me hiciste acordar cuando hablaste de lo hindú y todo esto, de lo de los Simpsons? Ajá. Con el famoso app. No, y pues que igual la polémica de los Simpsons no daba, tuvieron que sacarlo como tal de la serie porque ya suponía muchas quejas sobre el tema. Ya, ahora, si sacan a Apu de los Simpsons porque así no son y todo lo demás, ¿por qué en esta película sí lo sacan y nadie dice nada? Sí, no sé, es que es bueno, ese debate de lo políticamente correcto es algo que primero varía tanto de año a año que no se sabe realmente cuál es el punto de todo. Y segundo, no sé, responder a los intereses que a veces son a veces tan individualistas por responder a ni siquiera un 1% de la población, daña la experiencia para muchos y muchas cosas. No sé. También estoy de acuerdo con David en que realmente por cumplir con eso, por cumplir con el tema incluyente, se pierden muchas bases. Claro, en algunos casos ha funcionado muchísimo mejor, no sé. Ejemplo, el cambio de Nick Fury, tanto en los cómics como en las películas, al momento de tomar los Samuel Jackson. Pero no siempre va a ser así, o sea, Morgan Freeman puede reemplazar cualquier papel porque es la calidad de actor y produce esa sensación, no sé, se disfruta su actuación. Pero no significa que todos va a ser lo mismo, no en todos va a pegar. Simplemente es como, no sé, adaptar correctamente una historia tiene que también... Busca, respeta lo que espera el público de esa historia. Pero también depende mucho del personaje. Por ejemplo, Nick Fury
pues no era algo tan icónico. ¿Quién conocía a Nick Fury? De 100 personas lo conocían dos. Sí, muy pocos. Pero por ejemplo, si sacan una película de Superman y el Superman es afroamericano. Pues ahí acabas de spoilearte a ti mismo, bro, porque hay un proyecto. Sí, 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 he visto esas cosas. Pero okay, sé que... Okay, bueno, por lo menos en digamos, tiene una basecita más fuerte porque, pues, sí, en el mundo de los cómics hay un Superman negro. Y es de otro universo, o sea, tiene un sentido argumental. Pero eso lo conocen los que leen el cómic. De 100 personas, ¿cuántas saben que hay un Superman negro? A lo Dragon Ball, prácticamente. Uy, sí, bueno, Dragon Ball Evolution, por ejemplo, fue pésima. No, y dejando de pronto el lado superficial de que no me gustó, pues, el actor físicamente, también el personaje en sí es patético, o sea, no es nada lo que uno espera. Y bueno, para los que le tenemos como cariño a la franquicia del videojuego, es un insulto que hagan esas cosas realmente. Pero debería volver crítico del cine, literal. Ese es el estilo de David. Sí. Cuando David tenga plata, va a hacer eso. Mis videos van a ser todas basura. Se va a tirar la película de todo el mundo y nadie la va a ir a ver. Ay, me van a odiar, me van a quemar la casa, mejor dicho. Mira que yo a veces estoy muy en desacuerdo con David con muchos temas, pero sí valoro sus recomendaciones, sí, en sentido. Por ejemplo, hace unos capítulos se recomendó la película Encanto y yo le pregunté si la historia era tan buena como la de Coco. Él me dijo claramente no. Te vas a identificar con muchas cosas, pero la historia no es tan buena. Y efectivamente fue tal cual. O sea, la vi y sí me llevé una impresión muy, muy cercana a lo que él describía. Entonces, pues... será un hater andante, pero confío en su visión. Sí, a veces tenemos discrepancias. Por ejemplo, Leonardo dice que las películas de Adam Sandler todas deberían ganar un Oscar. Y pues yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces... No, tampoco está ya. Mira, desde Halloween, acuérdate qué película se eligió. Ahí. Si tiene que ir a ver un especial de terror, ahí estamos jugando de críticos, definitivamente. Pero bueno, entonces ya tenemos la anti-recomendación de David. ¿Y cuál sería la recomendación, Iván? Bueno, en todo caso, para aquellas personas que no les guste mucho el tema de las matemáticas, porque si les hace un poco complicado, hay una historia que se llama El hombre que sabía calcular. Es un libro muy chévere, te habla de cómo una persona con tan solo contar puede ayudarte a calcular lo que no puedes ni imaginar. Esa es mi recomendación, lo puedes descargar en PDF tranquilamente y lo tienes ahí. Y como un libro, como para poder ponerle audio, un audiolibro, y poder escuchar. Creo que yo leí eso en el colegio y es bastante interesante. El hombre que calculaba. Bueno, el hombre que calculaba. ¿El hombre que calculaba o el hombre que sabía calcular? Yo creo que era el hombre que calculaba. El hombre que sabía calcular, así lo conocemos acá. Bueno, puede ser el mismo con un. Es el mismo. Cambio en el nombre. Es el mismo. Solo, mira, es como cuando llega a Colombia. Aquí es Administración de Negocios Internacionales. Llegó a Colombia, es Negociación Internacional. Ya está. Sí, son como variantes. Sí, es como en el cine, que es Home Alone, aquí Mi Pobre Angelito, o sea, la misma cosa. No, sí, igualita. Sí, igual. Pero bueno, yo por mi parte, pues, como tal, tengo un recomendado muy sencillo, muy leve, y es que ya tengo mis boletas de la preventa, perdón, del preestreno de Spider-Man, la última, la de... Ay, se me olvidó cómo es. ¿Lejos de casa? No. ¿Se parece Home? No, en Home. Sin camino a casa. Sin camino a casa, gracias David. No bueno. No, Ajá, sin camino a casa. Y pues nada, recomendarles que si no han comprado la boleta, pues no vayan. La compré en preventa porque realmente estaba... O sea, no lo creía. Pero, sí vi el fenómeno en México, pero hermano, no sabía que aquí en Colombia estaba también supremamente lleno. Hay muchos lados donde ya se agotó. Yo fui a ver eso en la preventa. Yo fui a ver eso en la preventa en Mercado Libre y tal. Una boleta pequeñita, estaba costando en algo de 570. O sea, es como decir, 570 mil pesos. O sea, las están revendiendo. Sí, las están revendiendo. Pero, o sea, 570. ¿Y tú cuánto lo encontrabas? En 12 mil pesos, 21 mil pesos. O sea,
No, hermano. Yo ahorita tengo, yo también tengo en mi mano dos boletas. Para el desgraciados, desgraciados. Lo sentimos, Iván, te dormiste. Entonces, no sé, no estoy muy seguro si el video, porque el estreno es el 15. El preestreno es el 15. Estamos a 10. El preestreno, perdón. Y estamos a 10 en el momento en que estamos en grabación. Así que no creo que la recomendación salga para ese entonces. Así no que creo. Simplemente será una. Véanse, o sea, viajen al futuro y véanse esto. Para que te dé una recomendación de comprar. Otra recomendación, par de degenerados. Por favor, para aquellos como yo no van a ver la película todavía, no me vengan con cosas, no me vengan con hate, no me vengan con nada, porque de verdad. Apenas termine la película, le va a mandar mensajes a Iván. Pasa esto. Es más, yo voy a hacer pequeñas grabaciones. No, mentiras. Termina preso. Ya para los que están escuchando, Leo es capaz. Por torturar a Iván, sí, eso sí le va a pasar. No, eso me parece horrible. O sea, si a mí alguien me llega a hacer eso en la vida, le vuelvo a hablar. Lástima, estamos en la familia. Pasa el 15, ¿verdad? No, para 13. ¿El 15 qué? ¿Va a estar? No, pero Leo, ¿para qué día la alcanzaste? O sea, yo la conseguí para el 15, como tal. Creo que es. Ok. Sí, ah, yo el miércoles 15, 15, creo. Sí, yo el 15 no podía ir, entonces yo la compré para el 16. El 15 va a estar bloqueado, Leonardo, de mi WhatsApp. No te preocupes, como mientras no vamos a grabar nada, ahí nomás, fin de semana. Así alcanzan a salvarse para el siguiente sesión de grabación. Pero bueno, entonces ahí está la recomendación, que se vayan a esto de Spider-Man y que hagan la acción de ver las películas anteriores, todas, o sea, todas las series anteriores. Está un poquito difícil para verlas de forma legal, porque muchos de los servicios de streaming que las tenían, algunos no las tienen completa la saga, está muy repartida. O sea, hay algunas que están en HBO Max, hay una que está en Paramount, hay unas que están en Netflix. La que más pueden ver es la primera de Tom Holland, pero las otras están más complicadas de ver para los servicios de streaming actual. Entonces, si de pronto la tienen por ahí guardada, si tienen alguna que tenga el ilegal o algo por decirlo, pues háganse la acción de verlas todas, porque sí, sí hay multiverso. Entonces, esa sería mi recomendación para el día de hoy. Y no sé si ya entramos en materia, David. Bueno, entremos en materia. Hablando de cine y películas muy esperadas, ¿cuál creen que era la película más esperada del año 1975? Y la más taquillera de ese año también. Y ¿Volver al futuro? No Volver al futuro. No, Volver al futuro no, es más. Eso es más adelante. Bueno, 70, ¿Tiburón? 70, no, es 70. ¿Tiburón? ¿Tiburón? ¡Oh! Ah, ¿le atinaste? Tiburón. Yo iba a decir otra cosa estúpida, pero... Sí, efectivamente era Tiburón, la película más esperada del año 1975. También salió una canción que pasaría a la historia, como es Bohemian Rhapsody de Queen. Ah, y también estaba muy de moda una banda llamada Los Bee Gees. Entonces, uh-huh, más o menos ubíquese en esa época. En esa época, 1975, un hombre llamado Marshall Applewhite, que a partir de ahora conoceremos como Do, así como la nota musical, Do, y su pareja Bonnie Nettles, crearon una secta que buscaba abordar una nave espacial. Está como esta chica que decía que ya no le gustaba tanto el hecho de interactuar con humanos, sino que ahora estaba buscando tener relaciones con extraterrestres. Suave, ¿de quién estás hablando? Eso no, no sé, yo tampoco. No, o sea, es una cantante. ¿Ah, sí? No, pues, pero me dejaste ahí, ese dato está muy suelto, ¿no? ¿Cuál? Demi Lovato creo que era. ¿Qué? Ay, ya lo vi, ay, no. Claro, sí. ¿Cuál es esa vieja? Bueno, es que ya no sé si le vieja o menos, bueno, es como ella no es nadie. Perdóname, que es ella. ¿Ah, sí? Sí, ella está un poco loca. Ella, sí. O sea, Leonardo se está metiendo con los LGBTI ahorita. O sea, sí. No, con Demi Lovato. No, con Demi Lovato, no he dicho más. Sí, okay. Sí, sí.
Mira que él se mete con españoles, se mete argentinos, mexicanos, peruanos, no sé con quién más se va a ir, encontré quién más, no sé, hermano, ¿quién más le va a hacer daño? Yo no me meto con nadie, yo me burlo a los nacionalismos porque los nacionalismos son los que nos dejan progresar a la humanidad, pero es una visión apolítica. Siempre todo ha sido así. Pueden además, ir a que genéticamente no puede ser así. Leonardo. Sí, yo creo que le van a cortar el micro dentro de poco, miren. Claro, genéticamente no puedo ser racista porque soy una mezcla de todas las razas, así que lo que yo diga está bien. Pues por lo menos no tiene ni el color de la piel ni los ojos asiáticos, así que ya me imagino qué es lo que tiene de los asiáticos. Mierda, me descubrieron. Mi habilidad en matemáticas, obviamente. No, el pene pequeño. Cuidado con las toallas. Cuídate. Empezamos las toallas. Otra vez esta labor del programa de empezar hablando de mis partes. ¿Por qué? ¿Por qué es su emoción? Sí, estamos. Tendré que mandar un OnlyFans en este caso. Pero entonces, cuídate de las toallas, Polvo. Leo. Pero bueno, entonces. Bueno. Ya sabemos hoy que Demi Lovato ahora quiere hacerlo con extraterrestres. Sí, ya, eso salió en las redes sociales, eso salió. Bueno, entonces es probable que Demi Lovato en su momento hubiera podido ser parte de esta secta. ¿Tú crees? Pues vamos a ver, escuchen y verán. Bueno, resulta que este sujeto, ahora conocido como Do, su pareja Bonnie, pues se conocieron y Do dice que en ese momento sintió como una conexión especial, como si la conociera de toda la vida. E igualmente Bonnie. Y Bonnie tenía como ciertos delirios místicos y decía que ella había soñado con él y que la misión de ella era guiarlo a él y mostrarle el camino hacia la verdad. Entonces pues estuvieron, pues generaron su relación y ellos concluyeron que fueron elegidos para cumplir profecías bíblicas y que ellos dos tenían mentes más elevadas que los demás. El pilar de su creencia era que Jesús había reencarnado y era Do. Do era Jesús en 1975. Yo empecé a recordar algo, no sé si habrán escuchado por allá. Ustedes saben que hay una religión que tienen el símbolo de un pez. ¿Los judíos? ¿Ah? Ya, los judíos. Aquí se hacen llamar el Frepa. Y hubo uno de los que tenían como que de los de cabeza y todo. Dijeron, él va a resucitar al tercer día. Y lo pusieron en una urna o tipo de cristal. Hicieron un círculo esperando el tercer día para que resucite. Yo creo que se infló el man. Porque el muerto apesta los tres días. Ay, la religión. Bueno, hasta el momento es gracioso, yo también puedo reír de esto, pero poco a poco nos van a matar. Perdónenme, no fue mi intención. Pero pero pasó así. Discúlpeme, pero pasó así. No, entendemos el humor. Lo que pasa es que obviamente me imagino yo quiero que nos va a contar la vida y va a terminar en alguna tragedia, porque esto es normal con las sectas. Sí, siempre que traen una noticia así o traen un cuento así, yo me ya sé de qué se refiere. Bueno, vamos por partes. Bueno, entonces Do, como dijo Jack el Destripador. Sí, señor. Contar que no hables de comida y metas toda la cochinada. Vamos a hablar de comida. Bueno, entonces ellos empezaron a predicar su mensaje de somos elegidos, yo soy Jesús, para la gente. Y pues lo normal, lo que uno espera es que se rían. ¿Y cuándo resucitaste? No te adelantes, calma. No, tú, ¿no dice que tú eres Jesús? No, o sea, él estaba diciendo eso. Y, o sea, está bien esperar eso, que se burlen. Yo me burlaría, pero lo triste es que les creen. Eso es lo que a mí me emberraca, o sea, ¿cómo hay gente tan imbécil? Bueno, literal. Ellos buscaban algo que se llamaba la demostración. Ese era como el ideal de ellos. Y la demostración era que todos van a morir, y esto los haría elevarse a un nivel superior para poder ser llevados por una nave espacial.
Ellos siempre van a hablar de nivel superior. Siempre van a estar buscando un nivel superior. Siempre era... líder. Algo así. Y también estaban basados mucho en la teoría de los antiguos astronautas. No sé si les suena. Sí, entonces... Sí, por supuesto. Alienígenas ancestrales y tal. Tal cual. Eso había un programa de History que se llama así. No sé si todavía esté o no. Tiene que estar. Era lo único que vendía. No, no, el precio de la historia vendía más que eso. Ah, bueno, sí, el precio de la historia, sí, obviamente. Bueno, entonces era eso. Pues para los que no sepan, de los que nos están viendo y escuchando, esto básicamente dice que él, hace muchos años, pues la Tierra fue visitada por extraterrestres y básicamente la civilización humana fue creada por ellos. Entonces que todo lo que vemos, por ejemplo, de leyendas aztecas, mayas, en realidad eran extraterrestres, que la serpiente de Quetzalcóatl en realidad era una nave espacial, todas esas cosas. Entonces, ¿Cómo se llama el man que tenía el cabello parado, ese que paraba todo despeinado siempre? No, que paraba despeinado siempre. Ah, pero, Vegeta. El de History, el de alienígenas ancestrales. No sé cómo se llama, pero sí sé cuál. Leo debe saber, porque Leo paraba pendiente de ver todo ese tema. Más o menos, no me acuerdo quién es, pero déjame, yo te busco el nombrecito, pero si quieres. Sí. Queda continuando, David, tratando. Sí, David. Disculpa que te interrumpamos tanto, pero ahí estamos, pero pilas. No, eso es chévere, interrumpan todo lo que quieran. Bueno, la mujer que antes se llamaba Bonnie, ahora pasó a llamarse Ti. T-I. Ti, Doti. Do y Ti. Do. Ah, como hazlo, ¿no? Do Ti. Parece. Y la jerarquía era, Do era el Mesías, Jesús, y Ti era como su profeta. Básicamente ese era el... Como la autoridad, así. Uh-huh. Ya. Bueno, ellos empezaron a reclutar gente, lo hacían a través de panfletos que pegaban por ahí. Eran pues los años 70. Y lograron reunir un montón de personas, alrededor de 100, y le empezaron a llamar la tripulación. Así se referían ellos a la gente que los seguía. Y el primer paso que hicieron fue que les exigieron que tenían que deshacerse de todas sus posesiones personales, no tener absolutamente nada, y de despedirse también de todos sus seres queridos, o sea, hacer de cuenta que no existen y desaparecerse, sí, tipo Hombres de Negro. Y lo peor es que uno dice, bueno, hay muchas sectas que hacen esto, o muchas religiones, pero lo que quieren es la plata de la gente. Estos no. O sea, tanto Do como Ti estaban muy convencidos de lo que ellos decían y de lo que predicaban. O sea, para Do, él era Jesús. Literal, él se lo creía. Entonces, pues ellos no perseguían riquezas materiales. Entonces, esto sí era real. Quería que la gente se deshiciera de todo lo que tenían para poder alcanzar un nivel superior. Ellos siempre están buscando eso. Entonces aquí es donde yo me empiezo a poner de mal genio. O sea, ¿qué tan imbécil hay que ser para creerle a un tipo que dice que es Jesús, vender todo lo que tengo, despedirme de mi familia y seguirlo? Porque empezaron una vida de nómadas. Dejar todo y simplemente empezar a deambular por todo el país, acampando donde puedan y sobreviviendo de pedir limosna. Creo que en ese tiempo leía mucho la Biblia, ¿no? Y la gente, como leía mucho, podría ser convencida fácilmente. Pues es parte y parte, Iván, porque igual, o sea, no es como algo generalizado de un grupo social. Sí hay factores de crianzas que te llevan a ser un creyente o un fanático, porque hay una diferencia entre las dos cosas. Y normalmente sí tienen que ver con los sistemas de crianza que se utilizaban en el hogar. Por eso se podría decir que estamos en un punto de nuestra civilización que si no aprendemos a que un padre tiene que estar previamente capacitado para tener un hijo, pues vamos a seguir chocando con ese tipo de ejemplos. Porque muchas de las personas que entran en una secta es porque tienen algún tipo de abandono emocional por parte de sus padres y encuentran respuesta en el líder mesiánico o en la persona que los está guiando. Más si esa persona lo cree realmente, como lo está mencionando David. Abraham Lincoln decía que la mejor forma de hacer que alguien haga algo por ti es convencerlo de que eres un amigo sincero. Y para convencer a alguien de ser sincero, tienes que ser sincero realmente. Y muchas de esta gente, pues realmente cree lo que dice. Entonces, pues por eso se llevan tanto, digo yo. O sea, mi visión ahí. Muy cierto eso. Pero
O sea, yo los invito. Transpórtese. Piensen. A ver, Iván. Llega Leonardo y te dice que es Jesús. Te dice, vende tu casa. Abandona tu gato. Tu novia. Y vámonos de gira por todo el país. No tenemos absolutamente un centavo. Vamos a dormir donde podamos. Y vamos a vivir de pedir limosna. Vamos para la playa a vender pareja. Perdón. La verdad, yo ya con el tiempo que ha pasado y con el conocimiento y experiencias que tengo, creo que lo tomaría por loco. La verdad, lo tomaría por loco. Está loco, ya voy a dejar mi casa, voy a dejar mi novia, voy a dejar mi gato, voy a dejar mis comodidades, voy a dejar todo. Yo entiendo que en la Biblia se habla de una persona que fue donde Cristo y le dijo, ¿qué puedo hacer, no? Para ser como discípulo tuyo o algo por el estilo, ¿no? Y este hombre millonario, rico, como se le diga en ese entonces, sacado de lado, lo miró y esperó una respuesta. Y le dijo, deja todo, regálalo a los pobres y sígueme. Y ve en pos de mí. Y se fue triste porque no era la respuesta que esperaba. Entonces, yo creo que se basa mucho en eso, ese conocimiento que tiene para poder convencer a las personas. Como aquella viuda que dio lo único que tenía. Y las religiones eso son así. Esta viuda lo dejó todo. Claro, pero ¿hace cuántos años? Ahora los tiempos han cambiado. Ese poquito que no tienes, ese poquito le sirven a tus hijos. Entonces yo creo y lo veo de otra manera ahora. Yo veo que antes... No, la verdad no te seguiría, Leonardo. Desde ya te lo digo. Y desde antes tampoco. O sea, Iván está diciendo que básicamente si Jesús no hubiera venido en la época que vino, sino que hubiera venido actualmente, nadie le hubiera creído. Claro, loco, porque o sea, todo, mira, tenemos tecnología, tenemos raciocinio de otro tipo, tenemos bastantes cosas, conocimiento de otra manera. Y si viniera en este tiempo, es como, ¿quién va a querer matarlo? ¿Quién? Ah, que piense lo que quiera. ¿Quién va a querer matarlo? Pues si viviera en Colombia, es que no sé quién lo habría querido matar. Es que todo... Y más si hubiera sido testigo de cualquier cosa. No, pero siendo honestos, o sea, es como que ya la mente del ser humano evolucionó, o sea, no necesita matar a nadie, simplemente es como que, hay que seguir hablando, pues total. No sé, te veo demasiado positivo en esa decisión, yo la verdad siento que somos muy borregos. No, si hubiera venido a Corea del Norte o a peor a Colombia, no le hubiera ido así. Pero bueno, continuemos porque esto apenas empieza. La verdad, bueno, que está muy chévere. ¿Qué más enseñaban? Por ejemplo, ellos tenían una creencia que decía que la Tierra va a ser reciclada en el año 2027, o sea, pronto. Entonces, ellos tenían el objetivo de subir de nivel antes de que esto pase. Y uno de los requisitos para subir de nivel era eso de dejar todo lo que tenían, tanto la familia como las posesiones, y seguir su proceso de subir de nivel. A los que lograban sacar algo de dinero de sus familias, seguros o lo que sea, lo tomaban, pero no como por negocio, sino pues porque tenían que sobrevivir de alguna manera. Entonces repartían la plata para la manutención pues de toda esta gente, que eran como 100. Y eran medio comunistas porque ellos decían que todo debía ser igual para todos. Es decir, la comida debía ser exactamente igual, y cuando digo exactamente igual, es exactamente igual de forma estricta. Es decir, si te daban, no sé, un pedazo de torta, la torta tenía que medir exactamente lo mismo para todos, tenía que estar decorada de la misma manera para todos, colocada en el plato de la misma manera para todos, la misma cantidad para todos, todos exactamente iguales. Tanto así que todos empezaron a vestirse igual, y todos se cambiaron el nombre, se ponían Odi al final del nombre. Entonces era Leonardo Odi, Iván Odi. Eso significaba hijo del siguiente nivel. Yo siempre estaba buscando el siguiente nivel, como un juego RPG. Buscando el siguiente. El Do. Algo que ellos no veían absolutamente nada, trataban de mantenerse como desconectados del mundo exterior. Pero sí veían algo, y era una serie llamada Star Trek. ¿Conocen Star Trek? Sí, claro. Y la veían porque ellos creían que eran mensajes de Dios.
los que trataba la serie. Que la serie les mandaba mensajes Dios todo el tiempo, por ahí. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Dios era un extraterrestre superior. Entonces la forma de comunicarse con ellos era a través de Star Trek. Y tenían otra teoría aún más interesante, que decían que habían otros extraterrestres que eran como los rivales de Dios, que se llamaban los luciferianos. Y estos extraterrestres habían venido también a la Tierra y se habían encargado de desviar a la humanidad. Y por eso es que la humanidad creía en otros dioses y no en los extraterrestres. Y era por culpa de que los luciferianos los habían corrompido. ¿Los qué? ¿Luciferianos? Sí. Rayos, suena chévere. Bueno, y aquí viene una parte aún más interesante. Resulta que ellos notaron que estaban teniendo muchos deseos carnales y eso no podía suceder. ¿A dónde qué hicieron? Ay, no me digas que fueron a un montón de eunucos. Se fueron al veterinario y se esterilizaron. Sí, se castraron. No, seas tan... Luego, ten cuidado. No digas lo que estás pensando, porque se te van a venir encima muchas personas. Bueno, el hecho es que viajaron a México y todos se castraron. Entonces, en México castran. No sé por qué fueron a México, pero allá lo hicieron. Entonces, nuevamente, Iván, ya no solo Leonardo te pide que dejes la casa, la familia, la novia, sino que también que te castres. Dame tus huevos para ser salvo. Mejor lígate. Vasectomía. No, está loco. No es ni vasectomía. Castración. Castración, o sea, no tienen nada. O sea, te vas a volver mujer, sí o sí. Y no sé. No, bueno, no. Ni mujer, porque ni siquiera vas a tener eso. Porque la idea de ellos era que ellos eran una especie de familia no sexual, nadie tenía sexo con nadie, todos eran iguales y estaban buscando siempre siguientes niveles. No me parece estúpido, de verdad, no. Parece increíble que... Pero ¿cuántos lo hicieron, David? ¿Cuántos hombres se castraron por Du? Pues la Z no dice exactamente un número, en este punto no hablan de un número, porque empezaron con alrededor de 100, pero pues al ver las estupideces que hacían iban perdiendo mucha gente. Entonces el grupo era cada vez menor. No sé, yo creo que alrededor de 20 personas más o menos fueron los que hicieron eso. Sin embargo, pues sigue siendo mucha gente. O sea, convencer a 20 personas de irse a castrar, a ver quién lo hace. Yo creo que hoy en día nadie lo haría. Bueno, no. No, es difícil comprender ese nivel. Sí. O sea, porque hemos visto ejemplos aquí, ¿cierto? En la anterioridad, por ejemplo, cuando hablamos de los davinianos, o sea, los fans de David. Pero pues, o sea, él era lo contrario, ¿no? Les daba esposas. Por eso de pronto morían, porque tenían familias y todo eso, pero... Y armas, o sea, eran uribistas. Y les daba armas, ¿no? Sí, sí. Era pues el guerrismo estadounidense, pero no sé, es que esto es todo lo contrario. ¿Cómo convences a alguien de eso? O sea, es muy loco. Y aún falta. Ya, te lo digo desde ya. Igual, no lo seguiría. Por más hijo madre que me pague, no lo seguiría. No te van a pagar nada. Antes tú tienes que perder todo. Ah, entonces nada. No, le diría, anda caminando, anda avanzando. Ahorita te alcanzo. Tu pago es pasar al siguiente nivel. ¿Qué nivel? Que estoy jugando PlayStation, no moleste, no voy a nada. Bueno, resulta que ti le pasó algo, pero se los cuento ahorita después de esta pausa obligada. Entonces, ahorita volvemos. Recuerden que si quieren auspiciar algo, si quieren poner algo, algún aviso, aprovechen estas pausas. Aprovechen, ahí ponemos. Hola, ¿qué tal, gente linda, bella, hermosa, divina, preciosa del internet? Y la no tan bonita también. Bienvenido a esto que yo llamo Leona Ideas. Bueno, retomando, Leo, ¿podrías compartir la presentación? Pero por supuesto.
Vamos a ver a David, un poco más viejo. A Do. Jesús. Aquí tenemos a Do. Bueno, este es el sujeto que te iba a convencer, Iván. Míralo. ¿A él también le dirías que no? Estúpido. No. Bueno, Heaven's Gate se llama. Si quiere, pasa a la siguiente. Y se ha hecho el look de Star Trek, ¿no? Acá está como un poco más joven y esta señora es Ti. Ahí están Do y Ti. Jesús y su profeta. Hablando de Ti, mira lo que... ¿De mí? Sí, de Ti. Ah, gracias. Y aquí era donde pues habíamos quedado. Ella fue diagnosticada con cáncer. Sin embargo, pues ya decía que era mentira. ¿Cómo voy a tener cáncer si yo soy un ser superior? Ustedes están locos. Y pues obviamente no hizo ningún tipo de tratamiento. Entonces esto se les fue extendiendo, le tuvieron que extirpar un ojo incluso, y pues murió, porque pues nunca hizo nada por tratarse el cáncer. Murió el 16 de junio de 1985, o sea, ya iban 10 años en la secta, y pues Do se metió en un problema, porque ¿cómo le vendo a la gente que somos un ser superior, somos superiores, pero ya murió? ¿Qué creen que les dijo? Iba a resucitar, pero antes de eso tenía que subir como tipo la Biblia, ¿no? Ir a mi padre. Sí, algo así. Más o menos. Que ya había ascendido, alguna cosa. Exactamente. Claro, que ya había ascendido, que los iba a guiar y tal, 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 tal. O lo otro era como que iba a reencarnar. Ah. Sí, algo así. Bueno, le apegaron. No iba a reencarnar, pero sí. La idea era que ella se había adelantado en el viaje, que ya había alcanzado el siguiente nivel. Y que ahora ella iba a ser su guía y que él seguía en contacto con ella, pero que ella ya estaba en la nave espacial, que ella ya había logrado el siguiente nivel. Y ya entramos a los años 90. O sea, ha durado 25 años esta mierda. 25 años. Yo esperaba yo que dijeras algo. 25 años. O sea, mi edad. Sí, claro, pero hace como, como 25 años. Hace como. Mi edad. Y llegamos a los años 90, y en los 90 apareció algo llamado la internet. Entonces empezaron a usar la internet, o sea, pues era muy primitiva, era ese cablecito que sonaba y todo eso. Sí, que cuando te llamaban por el teléfono, se caía la, y tenías los famosos, bueno, no salía disquete todavía, no salía disquete, me entiendo. Ahí todavía no había disquete. Fans del programa calculando nuestra edad de 5. Sí, más o menos, sí, más o menos estoy pensando. Bueno, el hecho es que llegó los 90 y crearon una página de internet y empezaron a reclutar gente por ahí porque ya se estaban quedando sin seguidores, cada vez eran menos y menos, pues, porque sostener esta mierda 25 años no debe ser fácil. Pero empezó a pasar algo ya sobre más o menos el 96, 95, y era que se anunció el cometa Halley-Bopp, el cometa Halley, que iba a pasar por la Tierra. Entonces pues este hombre tan brillante dijo: ese cometa es Ti. Que Ti ya iba en la nave espacial y ella estaba empujando el cometa. Y esto hizo que mucha gente de los que habían abandonado la secta volvieran, porque sintieron que el cometa era como la señal que estaban esperando, que nunca pasó en 25 años. No puede ser. O sea, yo que soy fan de las caricaturas adultas, en Los Simpson y un padre de familia se burlan tanto de este tema, creo que están en American Guy también, pero o sea, realmente tenía más sentido lo que pasa en esos capítulos que lo que realmente fue. O sea, la realidad fue peor. Es que es muy cómico en realidad, o sea, pensar de que te digan toda esa estupidez y no tener dos dedos de frente como para decir, o sea, me estás timando. A mí me da risa, pero luego me da rabia, o sea, porque la gente es tan imbécil. Eso, diría Giorgio Tsoukalos. Yo, Dios.
Oye, pero no, de verdad, fuera de broma. Hay gente que sí, igual enceguecida con varias cosas, ¿sabes? Y lo peor de todo es que entre ellos se llaman, sin ofender, sin ánimo de ofender ni nada por decirlo a nadie, pero se llaman hermanos y entre hermanos se pelean secta con secta. Y son hermanos, pero se pelean entre ellos. No, que mi iglesia, no, que mi iglesia, o sea, no es tuya, simplemente es un Pues edificio. eso también sale en los Simpsons, cuando hay como una versión del futuro que Bart era el profeta y unos dicen, creemos que Bart Ah, profetizó o creía en el amor y sí. no sé qué, y nosotros, no, en la tolerancia se pueden pelear entre ellos, algo así. En la parte donde dice, comete mis pantaloncillos, Esa guardo misma. las. Ah, sí, la guerra entre los Es la guerra del bartismo. del Eso. bartismo. Fue un pecador, un chico Sí, muy la pecador. verdad es que no No había entiendo debido, hice. hasta dónde llega la gente imbécil. Y lo peor aún es que en Colombia los ponen de presidentes. ¿Sabes qué? Nunca, nunca. En todo este tiempo que venimos grabando, nunca he escuchado a David hablar de esta manera tan. Se siente tan Está indignado. enojado. Es No, que esto me está enoja. indignado. Está indignado. Esto me pasó también con el tema de los Davidianos que trajo Leonardo hace un tiempo. Y creo que también lo dije ahí, o sea, me enoja la estupidez de la gente. Sí, ¿Por pero qué? Miren, es que ya esto es otro nivel. Aquí se cortan los huevos, cabrón. ¿Quién no va a estar enojado? Sí, hay una diferencia entre armarse y matar a otro y uno mismo Sí, no hay renunciar a diferencia con que te todo. pongan tres esposas y que aparte de eso te den armas, a que te quiten los huevos, te quiten tu dinero y te pongan a vagar por el desierto a pedir limosna, o sea. Y Es lo peor que es que esto la raya cosa aún no demasiado. termina. Aún hay más. ¿Qué hizo este señor? ¿Qué más hizo? No, 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 ya no me cuentes porque de verdad, o sea, estoy pensando, ya estoy pensando igual que tú, y es como que ya me está llenando de cólera, de ira, por así decirlo. Bueno, vámonos al año 1996. ¿Qué pasa de 1996? Bueno, Colombia, ¿qué hacía? Estaba preparando para el Mundial de Francia 98, la selección Colombia. Estaba de presidente quien. Samper, ¿cierto? Samper, oye, estaba Pastrana, creo que ya estaba, ¿no? No, Pastrana es 98. Sí, entonces sí era Samper. ¿Tú recuerdas más eso? ¿Tú estuviste más ahí? Yo he leído. Sí, claro. Yo ahí tenía como un año, ¿verdad? Más o menos. Ajá. El hecho es que, bueno, esta secta alquilaron un rancho en Santa Fe, en el estado de California, y empezaron a grabar videos en el cual ofrecían a las personas una última oportunidad de abandonar la tierra, Comprendo porque ya estaba a punto de pasar el cometa, y el cometa era ti en una nave espacial. Entonces, por ese tiempo, pues ya, o sea, sabían que venía el cometa Halley Bopp. Entonces, Do convenció a los seguidores de que ahí iba ti y que ellos tenían que teletransportarse a esa nave para poder abandonar la Tierra. ¿Y cómo creen que era este abandono de la Tierra? irse al desierto. Eso Ojalá. no pase. Nah, es No, suicidio. no, no, ya sé. Matarse. Dale, dije yo O sea, primero. hágale, yo quiero llegar primero a ese cometa. Bueno, hacia el año 1997, siguiente año, hacia marzo, la secta se aisló en un lugar, se fueron todos solitos. Empezaron a grabar mensajes de despedida. Y se suicidaron. Suicidio masivo. El suicidio fue. Ellos empezaron a prepararse. Pues ya estaban castrados. No tenían ninguna posesión. Se habían despedido de la gente. Una noche anterior bebieron jugo de limón para purificar su cuerpo. Y llegó la hora. Empezaron a suicidarse en grupitos. Y habían como dos chicas encargadas de. Como de la preparación. Entonces, si quiere, pasa al siguiente.
a la siguiente que se llama. ¿Cómo se llamaban ellas? Si el otro era Do y el otro era Di. No, no tenía nombre. Era una Pu, Pu y la otra Ñal. Cálmate, Teletubbies. ¿Qué Entonces, referencia tan vieja? Lo que hacían era esto. De puñal. Bueno, consumían un veneno, se ponían una bolsa en la cabeza y se acostaban. Y las chicas les ponían este trapo morado encima. Todos estaban vestidos exactamente igual, con esas zapatillas Nike. La mejor publicidad del mundo. Patrocinados por Nike. Nike te lleva al cielo. Ya nada que Red Bull te da alas. Ahora sí, Y bueno, y después de que ya se habían suicidado todos, eran tres chicas, las tres chicas que eran las ayudantes, pues también se suicidaron. Pero ya fueron. ¿En serio? Yo pensé que eran inteligentes y los dejaban ellos morir, se quedaban con todos. No. Y ellas fueron las únicas, pues, que no estaban en esa posición, así acostadas, con la cosita encima, porque pues ellas eran las que preparaban al resto. Entonces, eso fue. ¿Y Du se suicidó antes que ellas o después? Du, no, Du se fue ahí también. Pero me refiero, o sea, ¿el tomo primero o como de últimas? O sea, creo que no hay información al respecto. Sí, no, pues lo digo porque, pues, de pronto, como lo vimos con los devinianos, pues ahí no pidió suicidio, sino que defendieran. Pero sí hemos visto o veremos en el programa otras sectas donde prácticamente hubo gente obligada a hacerlo. No sé si aquí se aplicó, si aquí hubo obligación o si realmente tenían ese miedo. Bueno, no, si no. Se cortaban los huevos ya podían hacer lo que fuera. Entonces sí, no creo que los haya obligado. No, lo que sí pasó fue que a Do lo encontraron sentado. ¿Sin estaban, huevos? Obviamente sin huevos. ¿Por qué tanto afán por saber eso, hermano? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Estás como no, maestro, me deja sorprendido. O sea, no, que maestro, no. Hay niveles de supervivencia, ¿no? O sea, el ser humano hay cosas que no va a hacer por su recuerda, supervivencia. Recuerda que esto, ese es uno. Recuerda que esto lo ven tus estudiantes, así que... Exacto. Chicos, no se corten los huevos. No, imbécil, no por eso. Tarado este. No falta el que lo esté haciendo ahora. El profesor Leo dijo que había que cortárselo, güey. No, sí. No lo hagan. No. No, más bien coman huevos, o sea, fritos y esas cosas. Coman huevos y verduras, pero no se corten los huevos. Pero no mucho para que no le dé conjuntivitis. Perdón. No sean inmaculados, por favor. Hepatitis. Ya, Leo, ¿cómo le gustan los huevos? ¿En el mentón? Bueno, si quiere pasa a la última imagen, que ahí vemos un poco de arte de este hecho. Ah, es que eran artistas también. Sí, este era mira, como una obra de arte de cómo imaginaban ellos la nave espacial en la que estaban, o el ideal a donde ellos querían ir. O sea, lo que está abajo es lo que va a pasar en 2027, que está la Tierra siendo reciclada, y los que están arriba son los que alcanzaron el siguiente nivel. Mira, están yendo a un camarote. Perdón. Es que la verdad es que el tema de religión, fútbol y política es para reírse. Sí, en muchos aspectos. Sí, pero ¿qué más detalles hay en esa imagen? A ver. Está ahí el sol, está el sol del lado derecho, está la luna del lado izquierdo, supuestamente representados propiamente por la sombra. ¿Les están poniendo como alas o es mi impresión? Sí, parece que sí. Como si estuvieran haciendo un lavado y luego para tener alas. Sí. Pero, mira, y abajo está el supuesto Cristo. Sí. No. Y nosotros acá burlándonos de esto. Ajá. ¿Y quién quita que en el 2027 pase eso y que ahorita sí estén en la nave espacial todos estos locos? Y nosotros acá riéndonos. Entonces, David, anda, córtate los huevos. No, yo prefiero morir. Yo prefiero ser de los de ahí abajo antes que cortarlos. Sí, definitivamente. Para el infierno, pero completitos, güey. Ya somos tres. ¿Para qué quieren estar en una nave espacial sin huevos? Ah, pues volar, pero sin huevos.
sea, no, no. Si algo aprendí de la serie Lucifer es que hay cosas por las que va a dejar de ser un ángel. ¿Los huevos? Y bueno, pues esta es la historia trágica, cómica de los Heaven's Gate, también conocidos como los Trikkies por su fanatismo a Star Trek, porque muchas de las creencias de ellos eran de esta serie de Star Trek. O sea, ¿ese quién basa una creencia en una serie, mejor dicho? Es que ese es el gran problema, y lo que pasa es que yo no sé por qué en Estados Unidos se presenta tanto este tipo de estupideces, de religiones así. O sea, por ejemplo, alguna vez leí y me sorprendí de que, pues, obviamente ustedes conocen que la gente que es muy fan de Star Wars como tal ha recibido el nombramiento de religión, ¿sí? Creen en la fuerza. El jediismo. Sin embargo, sí, el jediismo. El sin jediismo. Exacto. Sin embargo, la mayoría, pues, lo hacen por ser fanáticos y obviamente distinguen su vida personal de eso. Pero resulta que hay una especie como de segmento dentro de ellos que sí son totalmente entregados y creen que George Lucas fue un profeta, que recibió la revelación de lo que pasaba en el otro universo, que nosotros somos almas recicladas de esa galaxia, no universo, sino somos almas recicladas de esa galaxia. O sea, lo combinan un poco con esto que estamos viendo aquí de Heaven's Gate, de Puerta al Cielo. O sea, no sé. Sí, eso no sé pasa cómo mucho llegan allá a eso, o sea, yo entiendo que uno puede ser muy fanático de los libros de, no sé, por ejemplo, cuando me vi Game of Thrones, cuando completé todas las temporadas, porque la verdad decidí vérmelas todas seguidas, molesté muchos días hablando del dios muerto, del dios rojo, pero es molestando, es jugando, pero ya hay gente que realmente se lo cree, gente que no, pero es que eso es real, eso es real, el señor del fuego es mi dios. No, el señor de muchos rostros es superior. Pero eso pasa mucho en Estados Unidos. Menos mal por acá, no. Acá sí mucho votamos por presidentes pendejos, pero... Acá lo que somos es muy pendejos en la política, pero ese es nuestro nivel, idiotes. No creo. De repente... No, pero nadie se cortaría los huevos por Uribe, güey. O sea, estamos... ¿Será, marica? Lo pongo en duda. Yo creo que sí. Ahorita nos escribirán por allá. ¡Me cortó las tetas por el presidente Uribe! No, y yo creo que hacía mejor estilo de Abraham. Si Uribe les dice mata a su hijo, va y lo mata. Sí, así, re loco. Y bueno, esa es mi historia de hoy. Gracias, David. Hemos aprendido. No somos los más superiores, pero por lo menos no nos vamos a cortar los brazos. Bueno, pues la verdad es que me quedo pensando con la estupidez humana. Te quedó un mal sabor en la boca. ¿Cómo a ti? De los huevos. No. Como que andan en esa onda ustedes dos, ¿no? No, pero ya, siendo muy, 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 muy honesto, yo creo que cada persona tiene la potestad de poder elegir y escoger lo que mejor le parezca. Nosotros estamos aquí solamente para poder hablar de algunas cosas, algunos temas. Esperemos no podamos como tener altercados con alguien que de repente tenga alguna religión, la que sea. Pero la verdad es que es esta. Puedes hacer lo que gustes, siempre y cuando no dañes a los demás. No. Ni a ti mismo. Ni a uno mismo. ¿Vale? Entonces, yo creo eso. Yo creo que cada persona puede hacer lo que quiera, pero sintiéndose bien consigo misma sin dañar a los demás. Nada más. No, sí, tal cual. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo también estoy en mi derecho de enojarme y decirles estúpidos. Sí, o sea, no es como yo hacía la distinción al principio. Una cosa es ser una persona religiosa y otra cosa es ser una persona. Y pues no creo para nada que respetar el fanatismo sea algo prudente. El fanatismo tiene que ser tan denunciado y tan burlado que evite que la gente llegue a sus límites. O sea, la comedia es lo que más asienta una idea en una sociedad, ¿sí? Entonces, si uno
le pierdo el respeto a la gente fanática, creo que está haciendo un granito de arena con ese tema. Ya la gente religiosa, otra cosa. Bueno, a que Leonardo invitando a la intolerancia. ¿Hasta a la cuándo? Intolerancia fanática total. No, hay que distinguirlo. O sea, es que hay cosas que no se puede, digo yo. O sea, no puedes tolerar ese nivel. No sé. Ah, se enojó y todo, está rompiendo la casa ya. Me despido ya de esto. Hasta también los auriculares. Cuando le dijeron que no se podía cortar los huevos, empezó a molestarse. No, es que lo que me preocupa es que me hayan robado la idea, que más se lo haya hecho y no. Ah, no entiendes. Está escribiendo mi nuevo testamento. Sí. Oye, ¿verdad? No. Y las iglesias, tú sabes que parecen de una idea tonta, ¿eh? Como tal, no es como, oye, hagamos una iglesia y ya, y la hacen. Bueno, hay iglesias que están muy bien escritas. No, o sea, no, las iglesias como tal, estamos hablando del edificio como tal, chévere, pero cuando hablamos de religión, pues tú sabes que tienes que estudiar muy bien, tienes que ser un docto, tienes que saber al revés y al derecho la Biblia, lo que quieras mencionar, porque es la verdad. Y yo no estoy preso. Pues hay gente para y quedamos todo. Con opiniones definidas. Lo importante es, muchachos, hemos finalizado por el día de hoy, creo, pero sí, por favor no se corten los huevos por nadie. Ni por ella. Y eso es fuera de broma, no lo hagan. Y dile no al suicidio, y mucho menos por un pendejo que les dice que se suiciden. Sí, menos eso. O por una pendeja. Ay, bueno, ¿a qué pendejo? Es vivo, es astuto, es zorro. Allá pendejo es tonto. Ah, bueno, ¿sí? Saberlo. Okay. Sí. O sea que yo puedo llegar a Perú y decirle a todo el mundo que hubo pendejo y todos se van a sentir felices. Claro. Genial. Otra, una razón más para ir a Perú. Manada de pendejos algún día. Y en Argentina, México, pendejo. Sí, no. Pendejo es alguien joven en Argentina. Claro, pendejos. En México sí no les diría pendejos. No. Mira, ya te estás empezando a meter con gente. ¿Tienes algo contra los mexicanos, Leonardo? Para nada. Yo amo México, México lindo. Y en España cuando les. Es más, yo creo que algún día seré como Mario Mendoza y como Gabo, pediré nacionalidad mexicana y abandonaré la Colombia. Tan baboso. Y luego está por allá en el Río Grandes. Todo por llegar al sueño americano. Allá buscando coyotes que lo pasen. ¿Y en España qué significa pendejo? Allí ni idea, hay que preguntarlo. Creo que nada, no he visto. Para los que nos escuchan en España, explíquenos qué significa pendejo, cómo lo utilizaría. Pendejo. Por cierto, creo que hoy pecamos en que no escribimos mucho las imágenes para la gente de Spotify. Perdónenos por eso. Listo, entonces haz las recomendaciones de las que faltan. Por Spotify. ¿No? O sea, de redes sociales, ya saben, estamos en Facebook, YouTube, como principales para los videos, y obviamente está el canal de David, que es, Ospin88, ¿verdad? Sí, señor. Ospin88, y pues también están los canales de Corona Oficio, están tanto en YouTube, en Facebook como en TikTok. Entonces, para que nos sigan en esas redes sociales, y también invitarles a que durante la semana estén pendientes. Ya que Iván no tiene un horario definido, pero durante la semana él hace mezcla en vivo dentro del canal, entonces si están aburridos o algo, pueden ver la cara aburrida de Iván, entonces mezcla para ustedes. Pero allá con cemento. Mezcla musical, porque yo me lo imaginaba ya dando cemento y haciendo una mezcla ahí. ¿Cuánto necesitas para tu casa? Bueno, manada de pendejos, entonces. Tan baboso. Terminamos por el día de hoy. Listo, pendejo. Bueno, chao, pues nos vemos la siguiente semana con más cuentachistes.